E o Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro de uma única edição do Salditão e, de quebra, se tornou o primeiro jogador na história a ser artilheiro nas 4 ligas nacionais. Se liga só nos melhores momentos aí do Robozão. Jugador de la cancha va a picar Cristiano Ronaldo, no sé si hay fuera de juego. Cristiano dentro del área, la van a mantener en juego. Cristiano fusila. Es al palo del portero. No, León lo tenía vendido a Europa, Martín. Sí. Imagínate. Sadio Mané para Cristiano. Posición adelantada. Yo tengo mis dudas. Hay bandera levantada. Cuando estaba el final de la primera parte, Cristiano estaba igualando a Handala. A ver. Sadio no. Sadio arranca bien. Es correcto. Ahí está la línea del pasto. Sí. Híjole, quién sabe si al toque, Álvaro, ¿eh? No, pero Cristiano sí. Cristiano sí está adelantado. Cristiano ahí está confirmado. Sí, hombre. Está medio pasito adelante de Sadio Mané. Y mencionabas eso, Pulpo, que está jugando al límite del fuera de juego. Amén. Ahí está. Viene Cristiano, la baja con el pecho, va a meter el zurdazo. ¡Gol! Cristiano Ronaldo aparece sobre la hora y la manda a guardarlo. Está ganando por 1 y empata Handala como el máximo romperredes de la historia de la Saudi Pro League. Ahora sí, el pase es perfecto y Cristiano se sale antes de que le tiren la pelota para autohabilitarse. El control orientado con el pecho es fantástico. En toda la jugada es muy buena. El pase de Alan Ríos, fantástico, a la zona, atrás de lo que viene siendo el central Almusa, que no tiene nada que hacer cuando baja la pelota. Termina salvando. Sí. Nuevo servicio, la busca CR7, ¡gol! ¡Gol! ¡De Cristiano Ronaldo! La cita con la historia y con ustedes, damas y caballeros, el máximo goleador de todos los tiempos en una sola temporada de la Saudi Pro League. Uno más para el bicho. Qué cabezazo espectacular. Porque lo había tenido antes en el tiro libre. La alegría de Cristiano. Uno de los goles más celebrados de su carrera, señor Landero. Se viene el Siu. Se lo merece. Uno Cristiano más, porque nos quedó debiendo el del primer gol. Señor Zúñiga. No, digo, es, y da la impresión que se mantiene. Se mete justo a la espalda de los menos altos. Se da cuenta que ir a primer poste es batallar, porque en el primer poste están tanto Fabinho como Luis Felipe, que son los más altos. Así que arranca desde el segundo poste y le come la espalda ahí a Awad, que no es tan alto, no es tan potente, y ve cómo se mantiene. Ahí la espera y tómala. Le dice que sí, nada que hacer para el arquero. Exactamente. Gran gol. Saluda la bandera. Y queda tiempo, porque todavía lo puede extender.